Este es el lugar en el que un joven falleció anoche electrocutado. Se trata de un menor de 15 años que estaba subido en este torreón de luz y que sufrió una descarga eléctrica, hecho que hizo que se precipitara desde varios metros de altura. Al parecer, el joven había llegado solo hasta el lugar en bicicleta. El suceso se produjo anoche en el pasaje del Álamo, dentro del término municipal de Firgas, en la isla de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad se personó en el lugar tras recibir una alerta. También lo hicieron Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil. Cuando el personal sanitario llegó al lugar del accidente, el joven presentaba varias contusiones y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras realizarle las maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida. La policía judicial llegó para el levantamiento del cuerpo ante la desesperación de decenas de familiares y vecinos. Ahora el lugar está precintado mientras la Guardia Civil investiga los hechos.